comer.
Ya, listo. How are you, doctor? Te veo bien, pero no te oigo. No lo oigo. Estoy despelucado. Dice, usted no puede activar su propio micrófono porque el anfitrión lo silenció. Hola, hola. ¿Quieres? No, ya ahora sí, Ahora lo sí, oigo. ya me escuchan. Buenas noches. Hay 15 personas. Tenemos, sí, 15 personas. Vamos a esperar hasta las 7 para dar inicio entonces a la programación. Tenemos a alguien en el chat que nos escribe. Buenas noches. Juan Sarria es Guerra, muy buenas noches. Juan, muy buenas noches para todos. Vamos a dar una espera mientras ingresan más personas y comenzamos con el orden del día de hoy. Bueno, la tengo lista. Y ya, este César, ¿está listo?
una vez ya queda desactivado. Listo, ya, chao. Bueno, buenas noches. Gracias por asistir a la inauguración del segundo seminario Taller en Metodología de la Investigación Histórica. El día de hoy vamos a tener el saludo de el arquitecto Gustavo Adolfo Cabrera Silva, el presidente de la Academia de Historia de la Amazonía, y unas palabras del profesor Luis Eduardo Delgado, de la Universidad de la Amazonía, con quien estamos coordinando, junto con la Academia de Historia de la Amazonía y la Corporación Suramericana para el Desarrollo, gestora y quien presenta el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Y como tercer punto, vamos a hacer una presentación general de lo que es este seminario, cuál será la metodología, la forma de ingresar a las conferencias, y finalmente una presentación de los conferencistas que tendremos para este encuentro. Como podrán ver, no pueden activar sus micrófonos ni sus cámaras. Es uno de los, digamos, de los protocolos que tenemos para este evento, con el propósito de evitar interferencias en la comunicación y en la intervención de los participantes. De igual manera, pues, para poder eliminar el ruido externo que pueda generar algún tipo de interferencia en la intervención. Vemos que presidente de la academia no ha hecho presencia. Considero que podemos avanzar. El profesor Luis Eduardo, con su presentación. Ya creo que hay alguien en el chat hablando. Magdalena Castellano dice que no tiene acceso a sonido. Pero si nos escuchas, Magdalena, es que, como comento, todos tienen bloqueado el micrófono y las cámaras. Solamente pueden activar la cámara y el sonido quienes van a intervenir el día de hoy en este orden del día. Pero cuando te toque como conferencista, sí podrás activar tu micrófono. Se le programará la activación del micrófono. Entonces, profesor Luis Eduardo, para dar continuidad y darle inicio a este evento del día de hoy, entonces le doy la palabra. Bueno, muy buenas noches a todas y todos los asistentes a este evento. Me parece supremamente importante que tengamos aquí en Florencia este segundo seminario taller, y quiero hacer unas pequeñas palabras de introducción a las que he titulado Antropología e Historia. Bueno, debo empezar resaltando la labor de la Escuela Americana de Cultura, liderada por el antropólogo Franz Boas, quien como docente universitario envió a todos sus estudiantes a las comunidades indígenas de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Inicio nuevamente? Okay. No, yo lo escucho perfectamente. Adelante. Bueno, decía que quiero resaltar la labor de la Escuela Americana de Cultura, liderada por el antropólogo Franz Boas, quien como docente universitario envió a sus estudiantes a todas las comunidades indígenas de Estados Unidos a validar en la historia de cada comunidad su teoría, que contraponía al evolucionismo unilineal de Herbert Spencer, quien se ocupó de aplicarlo al estudio de los seres humanos en el siglo XIX. Grave error, pues los seres humanos no pensamos todos igual. Es decir, no hay una unidad psíquica de la especie. Todos evolucionamos
pero no en el sentido del evolucionismo unilineal, que afirmaba que si había diferencias entre nosotros, era porque estábamos en la barbarie, o en el salvajismo, o en la civilización. Aquí es donde valoro el aporte del doctor Franz Boas, cuya teoría dio origen a la Escuela Americana de Cultura e hizo diferenciar el desarrollo de los pueblos con base en sus historias particulares, dando origen al particularismo histórico, ya que el hombre es el que piensa, obra y se desarrolla de común acuerdo con sus semejantes, constructores de futuros y reintérpretes de su pasado. Los estudios posteriores, difusionismo, funcionalismo, estructuralismo, confirman el inigualable papel de la historia en la conformación de la identidad cultural de los hombres y de los pueblos. Con Cora Dubois, Ralph Linton y otros estudiosos de la Escuela de Cultura y Personalidad, ratifican la conformación de los comportamientos colectivos, oteando el pasado, criticando el presente y avizorando futuros por parte de individuos y comunidades interesados tanto en el statu quo como en la necesidad de revolucionar. Para lograr esto, necesitamos delimitar la historia del presente o del mundo actual, puesto que esta depende no solo de las vivencias de las diversas generaciones que coexisten en un momento dado, sino de la conciencia histórica y del uso público del pasado, tanto desde la política, los grupos sociales y los medios de comunicación. En todo caso, la función de la historia es la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos que conforman las tribus, los pueblos, la patria o las naciones, lo que atrae al común de la gente y al curioso, porque el relato histórico los transporta al misterioso lugar de los orígenes. La historia entonces viene a hacer referencia al pasado, pero también como ciencia lo estudia e interpreta. Además, cumple diversas funciones en la sociedad, como es la de contribuir en la conformación de una identidad nacional que cohesiona la comunidad y cultiva el patriotismo. Es por esto que en este segundo seminario taller de formación en metodología de la investigación histórica, le apuntamos a que quienes se ocupan de la enseñanza y aprendizaje de este arte, oficio o ciencia, tengan en cuenta que la interpretación de los hechos históricos deviene de unas técnicas, teorías y métodos que, si bien desde Heródoto, el primer historiador de la antigüedad, han venido cualificándose en la medida en que si aquel viajó, escribió y describió, los subsiguientes trabajos de este tipo han venido recibiendo los aportes de científicos sociales interesados en la rigurosidad de la disciplina, hasta llegar a lo que tenemos ahora como una diversidad de quehaceres que contemplan el comportamiento humano en todas sus facetas. Por ejemplo, tenemos la historia de la historia, la historia de las mentalidades, la historia científica, historia oral y las diversas prácticas profesionales que se basan en la rigurosidad de esta ciencia social tan importante para el desarrollo y construcción del futuro que anhelamos todos los colombianos. Sirva esta pequeña nota introductoria como motivación para que los asistentes a este evento, que nos aglutina de manera virtual, logremos avivar en docentes y discentes el amor y la práctica cotidiana en el registro de todo lo que sea pasible de historiar, para mejorar aptitudes y actitudes de los colombianos en formación que nutren nuestras aulas. Cordialmente, hasta ahí, Carlos.
Hola, buenas noches. Me disculpan los problemas técnicos. Todavía no hemos podido mejorar en algunos aspectos de la conectividad. A esta hora pues es bastante complicado. Agradecemos la intervención del profesor Luis Eduardo Delgado. Vamos a dar continuidad al orden del día con la presentación de lo que va a ser el seminario. En este momento voy a poner a compartir pantalla. Por favor, por el chat me dicen si ya ven la presentación. Vamos a dar unos segundos para que se vea la pantalla y que llegue a todos los usuarios que en este momento están conectados. Por favor, me dice que sí se ve la presentación. Muy bien. Muchas gracias.
Nuevamente, un saludo para todos los asistentes que se han unido a esta hora, a este inicio del seminario taller. Nuevamente, ofrecerles disculpas por las fallas técnicas de conectividad que ya se escapan de nuestras manos. Pero bueno, aquí vamos nuevamente. Quiero comentarles sobre el seminario taller en metodología de la investigación histórica que inició el año pasado en su primera versión y surgió de la necesidad de fortalecer las competencias metodológicas investigativas en historia local o regional del Caquetá y de la Amazonia. Además, para buscar aportar en la formación para el mejoramiento de la calidad académica de los trabajos de investigación en temas relacionados con la historia del Caquetá y de la Amazonia. El evento también pone a disposición una oferta de formación en metodología de la investigación histórica que va más allá de las aulas universitarias, permitiendo el acceso a este conocimiento de un mayor número de personas como una forma de incentivar la investigación con base científica, partiendo del principio que todos podemos escribir la historia, pero que para su validez académica requiere que se base en un método científico que le dé soporte. En este sentido, el evento, como lo mencionamos, lo que busca es generar este espacio de formación en temas de investigación para abordar asuntos relacionados con nuestra historia local, regional y, ¿por qué no?, de la región amazónica y nacional. Voy a hacer aquí un paréntesis, es que en el chat nos están escribiendo que no tienen acceso al micrófono, entonces pues para quienes acaban de llegar, les comentamos que solamente tiene activado el micrófono, programado la persona que va a hacer intervención en la jornada. Entonces no se preocupen si no pueden activar la cámara o si no pueden activar el micrófono, porque es que así está programado, así se ha dispuesto para facilitar la comunicación. Para darle continuidad, este seminario del año 2020 tiene unas características especiales. Es que estamos nos cogió esta situación de pandemia a nivel mundial, lo que nos obligó a reinventarnos, a ubicar nuevas formas de sacar adelante el evento. Es así que nos hemos trasladado a las plataformas digitales con el propósito de adaptarnos a esta situación que nos ha afectado a todos, en todos nuestros ámbitos, laborales, académicos y en general de nuestra vida a nivel mundial. Es así que, pues también como parte de esta intervención, vamos a dar una explicación de cómo vamos a llevar a cabo este seminario, cómo se pueden disfrutar de las conferencias, cómo se accede a las conferencias que tenemos programadas. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página de la Corporación Suramericana para el Desarrollo, gestora y quien presenta el proyecto, y su dirección es corporacionsuramericana.org. Una vez que accedamos a esta página, deslizamos hacia abajo y nos vamos a encontrar con el afiche del evento. Una vez que estemos aquí en el evento, le damos clic en ver más. Y de esta forma, la página nos va a llevar a esta presentación. Aquí encontrarán el acceso
donde dice ver seminario online. Ahí vamos a dar clic. Y en el cuarto paso, la página nos va a llevar al registro. De esta manera, al darle clic en regístrate, vamos a llegar al formulario donde vamos a colocar nuestros datos personales, que nos va a permitir llevar el listado de asistencia al evento. Este listado de asistencia, pues, es uno de los requisitos del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, quien es el financiador del evento. Para eso son estos datos, para poderlos tener en un registro que se anexa al informe del proyecto como soporte de la asistencia de las personas y la realización del evento. Una vez diligencian los datos personales, dan clic en aceptar y al correo electrónico que ustedes ingresaron acá en este paso, les va a llegar un código. Ese código es el que les permite el acceso a todas las conferencias. Ese código es único. No tienen que solicitar un código cada vez que vayan a ingresar a las conferencias. Ya con ese código y el correo electrónico que ustedes programaron en la instrucción, les permite el ingreso a las conferencias. ¿Listo? Entonces lo podrán utilizar cada vez que quieran. Como una recomendación para ingresar a las conferencias, les recomendamos revisar la programación del evento que está disponible en la página web corporacionsuramericana.org, donde pueden conocer la fecha y las horas de las conferencias. Ahí están ya estipuladas, como es el ejemplo del día de hoy, ya está habilitado el acceso, que es el que les permite ingresar a estas salas. También pueden descargarlo en formato PDF, dando clic donde dice descargar programación, lo que les permite poderlo imprimir o guardarlo en su teléfono móvil o tablet para estar pendiente de los días y las horas y quién va a intervenir en cada uno de los días del evento. Este evento inicia el día de hoy con la presentación. La próxima conferencia que tenemos inicia a partir del viernes 10 de julio y vamos hasta el 31 de agosto con conferencias cada semana. También como recomendación procurar ingresar 10 minutos antes de iniciar la conferencia. Si de pronto ustedes ingresan con su correo electrónico y su código a la plataforma y no hay conferencia a esa hora, el sistema pues les va a decir que no hay ninguna conferencia. Pero si ingresan 10 minutos antes, el sistema los ingresa a la sala y les permite esperar mientras se da inicio. De lo contrario, pues no van a poder ingresar a ninguna sala. Como recomendación también participar en el espacio de preguntas a través del chat que se tiene habilitado. Es la manera de poderle hacer preguntas al expositor o expresar alguna opinión al respecto. También, pues, como vengo comentando, recordar que solo los expositores tendrán activada su cámara y su micrófono. Vamos a hablar de los conferencistas participantes. Tenemos como participante a Estefanía Ciro Rodríguez. Ella es economista de la Universidad de los Andes en Bogotá. Estudió maestría en historia de la misma universidad y es graduada con mención honorífica del doctorado en sociología del programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos va a presentar el libro de su autoría titulado Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros del Capitán. De igual manera, contaremos con la participación del profesor de la Universidad de la Amazonia, Camilo Mongua Calderón. Él es doctor en Historia de los Andes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Estudios Socioambientales y licenciado en Ciencias Sociales
especialista en historia colonial y republicana de la región andina amazónica. Con él estaremos con una conferencia que se denomina ¿Cómo se formula un proyecto de investigación en historia? Y va a presentar el libro Tras el amparo del rey, pueblos indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, en el periodo 1680 a 1810, cuyo autor es Héctor Cuevas Arenas. Vamos a procurar que en la presentación de los libros nos acompañen sus autores para que los participantes también tengan la oportunidad de poder interactuar con quien escribió el libro que se está presentando en la jornada. Vamos a contar con la conferencista Magdalena Castellano Sierra, que nos acompaña en este día en la sala. Magdalena tiene estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, de estudios amazónicos, especialización en la Universidad de la Amazonia en alternativas de desarrollo sostenible para la Amazonia colombiana, y es economista de la Universidad de la Gran Colombia con sede en Bogotá. Ella nos va a presentar el libro Territorios Improbables, Historias y Ambientes, cuyo autor es Germaná Palacio Castañeda. También tendremos como expositor a César Ayala. Él es historiador de la Universidad de la Amistad de Rusia, magíster en Historia de la Universidad Estatal de Moscú, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en Historia Moderna y Contemporánea de Europa y América de la Universidad Estatal de Moscú. Él orientará la conferencia Metodología para la Investigación de la Historia Política. Otro de nuestros participantes como conferencista es Pablo Rodríguez. Él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Historia de la UNAM de México. Sus campos de investigación cubren la historia social y cultural de la época colonial, la historia de las mujeres, las familias, la infancia y la vida privada. Él nos va a exponer un tema que él ha denominado Metodología para la Investigación de la Historia de las Emociones, Pasiones y Sentimientos. También contamos con la participación de Bernardo Tobar Zambrano. Es historiador, magíster en Ciencia Política, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, medalla al mérito universitario y distinción de docencia meritoria, fundador y primer presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, también primer presidente de la Academia de Historia de la Amazonía. Su conferencia, Metodología para la Investigación de la Historia del Presente. Como conferencistas internacionales, tendremos a Graciano Palamara, de Italia. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad degli Studi di Salerno, doctorado en Teoría e Historia de las Instituciones de la Universidad de Salerno de Italia y postdoctorados en la Universidad y postdoctorados en Ciencia Política y Teoría e Historia de las Instituciones de la misma universidad. Con él vamos a tener una conferencia que se ha denominado Experiencias Exitosas en Investigación Histórica. También nos va a acompañar Aneta Ikonomova de Bulgaria. Ella es historiadora de la Universidad de Sofía, San Clement Orizkay, de Bulgaria. Es máster en Historia de Bizancio, Imperio Otomano y de los Países de los Balcanes de la misma universidad. También es máster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Colombia. Y doctora en Historia de la Universidad Búlgara Sofía de Bulgaria. Ella nos va a presentar una conferencia que se denomina Perspectivas y Temáticas en Investigación Histórica para el Caquetá y la Amazonia. La frontera como concepto y objeto de estudio para las investigaciones del pasado y el presente de Caquetá y la Amazonía. Nos acompañará también el profesor Edison Ceballos de la Universidad de la Amazonia, doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y
ACE y pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Su conferencia, Proyectos de Investigación Histórica en el Aula de Clases. Nos acompañará Graciela Uribe Ramón. Ella es magíster en Desarrollo Rural de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana, licenciada en Educación de la Universidad Javeriana y licenciada en Ciencias Religiosas del Instituto Regina Mundi de Roma. Ella nos va a hablar sobre los métodos para la investigación de la historia oral. Contaremos con la participación de Carlos Iván Gutiérrez Araújo. Él es licenciado en Música de la Universidad Surcolombiana de Neiva, gestor cultural con amplia experiencia en administración pública y docencia. Se ha desempeñado en altos cargos del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, y es experto en las dinámicas y tendencias culturales del Departamento del Huila y del Caquetá. Él nos va a presentar dos libros. Uno titulado Monseñor Ángel Cuniverti, el hombre que impresionaba a todos, cuyo autor es Salomón Trujillo Tovar, y el libro Diversión, Devoción y Deseo, Historia de las Fiestas de San Juan, cuyo autor es Bernardo Tovar Zambrano, también expositor en este seminario. También tendremos dos conferencistas, les quedamos debiendo en la foto y les pedimos disculpas a los expositores que no pudimos obtener el registro fotográfico. Carolina Cuellar Silva nos presentará el libro Contrapunteos Diaspóricos, Cartografías Políticas de Nuestra Afroamérica, cuyo autor es Agustín Lao Montes. Y el profesor Jaime Eduardo Zambrano, de la Universidad de la Amazonia, con la presentación del libro Echar Raíces en Medio del Conflicto Armado, Resistencias Cotidianas de los Colonos en Putumayo, cuyo autor es Andrés Casimance López. Con ellos cerramos la presentación de los conferencistas participantes y las intervenciones que realizarán en el evento. En cuanto a la programación del evento, está disponible, como les comentaba, en la página web de la Corporación Suramericana para el Desarrollo, también en las cuentas de Facebook de la Corporación Suramericana y del evento, y pues también está rotándose por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos de la Academia de Historia y con los docentes de la Universidad del Amazonas. La programación se inicia el día de hoy con la presentación del evento, la cual pues estamos ya realizando, y iniciaremos el ciclo de conferencias a partir del día 10 de julio con la presentación del libro de Estefanía Ciro Rodríguez, Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros del Caquetá. De ahí en adelante tendremos conferencias el sábado y los jueves y los viernes, a partir de las 6:30 hasta las 7:30, con el propósito de dar, digamos, el espacio para los estudiantes de ciencias sociales especialmente, que no tengan, digamos, tanta interrupción en sus clases y solo sea por lo menos una hora los jueves y los viernes para que puedan acceder a estas presentaciones. Y terminaremos el 31 de agosto. Como podrán ver, hay un intervalo de tiempo a partir del 31 de agosto, de julio, hasta el 20 de agosto. Como verán, tenemos una conferencia el viernes 31 de julio y no volvemos a tener conferencias del seminario hasta el jueves 20 de agosto. Ese intervalo de tiempo está ahí porque en esas fechas vamos a iniciar el encuentro departamental de historiadores del Caquetá, que se inicia este año en su novena versión. También, pues, en su momento les haremos la invitación. Quiero agradecerles la atención el día de hoy. Recordarles que este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación. Cuenta con el apoyo y la participación de la Universidad de la Amazonia desde su programa de licenciatura en Ciencias Sociales, el apoyo del profesor Luis Eduardo Delgado y los demás docentes de,
del programa, también el apoyo de la Academia de Historia de la Amazonia, cuyo presidente es el arquitecto Gustavo Adolfo Cabrera Silva, el profesor Bernardo Tobar Zambrano y los demás académicos que forman parte de esta academia, y organizaciones como la Corporación Gestar, que todos los años también hace aportes económicos para complementar el apoyo que hace el Ministerio de Cultura, y la Corporación Suramericana para el Desarrollo, que es la gestora y quien presenta el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Hasta aquí mi intervención. Voy a dejar de compartir pantalla. Para revisar lo que está en el chat. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y con mucho gusto podemos. Un saludo para Giovanni Martínez Nieto. Un saludo para Julia Jimena Mendieta, parece. Yuri Karine Arias. Silvia Liliana Ramírez Toledo, Angélica Moreno, Eduard Mosquera, Mayer Lipoche, Sebastián, Rosy, John, Yuri, Alexandra. Tenemos 37 personas que asistieron el día de hoy. Muchas gracias, esperamos tenerlos en las conferencias para que puedan participar en esta, de este evento. Bueno, en el chat vemos observaciones referente al audio. Como les decía, pues no son problemas técnicos de su computador, sino que están inhabilitados. ¿Dónde puedo ver la grabación de la conferencia? Me pregunta Daniel Aldana Pérez. Esta conferencia está siendo grabada en este momento y también está siendo transmitida por YouTube, en la cuenta de la Corporación Suramericana para el Desarrollo. Una vez terminada el evento, vamos a copiar el enlace para enviárselos a sus correos o a través de las redes sociales. También pueden revisar en la página de YouTube de la Corporación Suramericana y ahí lo pueden revisar. No sé si el profesor Luis Eduardo Delgado tiene algo más para comentar. ¿No? Luis Eduardo. Está bloqueada el audio desde aquí. Ok. Nuestro ingeniero de sistemas, por favor, le desbloquea el audio. Ya. No, pues quería. Quería saludar nuevamente a los que llegaron después de mi intervención. No sé qué pasó con el presidente de la Academia de Historia. De todas maneras, es un llamado a persistir en la asistencia a todas las conferencias. Recordarles que esto se va, van a tener una certificación a los estudiantes de la Universidad de la Amazonía. Esto vale, vale su certificación. Para las diferentes materias. Como no es sino una hora, no es toda la jornada, las 4 horas las que van a utilizar, hemos hablado con ellos y ellos van a permitir la participación de nuestros estudiantes porque es de cultura general y nota obligada a nuestros licenciados en ciencias sociales. No sé cómo los podrán... La charla que di ahora ellos se puede recuperar para los que no la asistieron, que no lo vieron. Sí, Luis Eduardo,
Desde que iniciamos está grabándose el evento. Entonces es posible que lo puedan revisar y también en YouTube. Ah, bueno. No, no era más. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia nuevamente. Los invitamos para que el próximo 10 de julio estemos conectados a las 7 de la noche para la, bueno, antes, como hablamos en las recomendaciones, para acompañar a nuestra primera conferencista, Estefanía Ciro, que nos va a comentar su libro. Muchas gracias. Nos disculpan los inconvenientes técnicos, pero esto nos sirve para mejorar y tomar los correctivos para que en las conferencias no vayamos a tener ningún percance. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos en el próximo evento con los conferencistas. Muy amables.